Hola, ¿qué tal, amigos? Nos encontramos aquí con Jessy Calderón, candidata a la presidencia municipal por el municipio de Totatiche, Jalisco. Bienvenida, Jessy. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, aquí. Vamos Muchas a. gracias por la invitación. Bienvenida, y este es un espacio para que más personas de tu municipio, de la región, te conozcan. Velo como una plataforma para poder llegar a más gente. Preguntarte, Jessy, ¿estás preparada ya para esta encomienda que comienza hoy, 4 de abril? Sí, pues tenemos la seguridad y la certeza de que somos un equipo que quiere trabajar para el bien del municipio. Estamos buscando más que nada eso, el que la gente nos tenga la confianza, que confíe en nuestro proyecto. Lo que queremos es simplemente trabajar y mejorar las condiciones en Totatiche. Okay. Qué bueno, Jessy. Oye, Jessy, la vida social es importante, pero también la parte familiar. ¿Qué nos puedes platicar acerca de tu familia? Mi familia. Mis papás pues han sido un gran, gran apoyo durante lo que tengo de vida. Son mi pilar, son mi fuerza. Mi papá, Valentín Calderón, albañil de mucho tiempo, una persona que me ha enseñado a trabajar, a buscar la manera de salir adelante a base del trabajo. Mi mamá, ama de casa, Victoriana Cortés, y son mi fuerza definitivamente. Veo que te emociona hablar de tu familia. Sí. ¿Qué sentimientos vienen? Pues es que son mi todo. Definitivamente, pues yo creo que sin ellos no estaría hoy aquí, porque sin el respaldo de los padres de familia, sin el respaldo, sin la fuerza de ellos, pues yo creo que nadie somos nada sin ellos. Muy bien. Yesenia, Jessy, ¿cómo ves a Totatiche de aquí a 10 años? A 10 años. Yo veo a un Totatiche próspero, con mayores oportunidades en todos los aspectos. Sí, pues la idea es mejorarlo. Sé que son muchas cosas las que se requieren, las por las que hay que trabajar, por las que hay que luchar día a día, pero confío en que en estos 10 años pudiera ser un Totatiche mejor, definitivamente. Ok. Hay una parte o una conducta que se repite no solamente en Totatiche, sino en los municipios de la zona norte y también del sur de Zacatecas, que también llegamos por allá, es este culto hacia los gobernantes. Las figuras de los gobernantes o los servidores públicos, de alguna manera son alabados por el pueblo en general. ¿Qué piensas tú de este ejercicio que las ciudadanías o los pueblos llevan a cabo con sus gobernantes? Considero que un gobernante es una persona como todos. Cada quien tenemos derecho a un cargo así, todos podemos aspirar a un puesto de elección popular, pero pues no somos más que un servidor público que busque el beneficio de la gente y no por ello tenemos que ser ni más ni menos, ni hacer menos a la gente. Yo sí creo en esa parte de que como seres humanos todos somos iguales, y que un puesto o un cargo o un nivel académico no te da mayor poder o mayor rango que cualquier otra persona. Siempre, pues todos somos iguales. Ok, muy bien. Conocer esa parte. Preguntarte, conocer a la candidata es importante, pero también es importante conocer su planilla. ¿En base a qué Jessy empieza a buscar su planilla y forma su planilla? Uh-huh. Sí, fue una tarea ardua el buscar la manera de que hubiera una representación del pueblo en este equipo de trabajo, ver que haya representación. A veces no se puede tener representación de cada una de las comunidades, pero sí buscamos que al menos por ciertas regiones la hubiera, para que la gente confíe y tenga la certeza de que puede comunicarse con el ayuntamiento, que hay una vía de comunicación, que hay una vía cercana por la que pueden llegar a sus necesidades para resolverlas. Tenemos gente, nuestros regidores son de Temastián, voy a irlos mencionando de uno por uno. Tenemos a Luis Antonio Flores Morales, de profesión albañil, su suplente Omar Arellano, también albañil, la maestra María Elena Gutiérrez, ya jubilada,
Su suplente es una ama de casa, se llama María de los Ángeles Covarrubias. Le sigue un joven de Santa Rita, se llama Everardo Solórzano. Su suplente, un señor del campo, de la comunidad de Balcones, José Pablo Ríos. Yuri Marisol Gutiérrez, de Temastián también, de la delegación. Ella de profesión enfermera. Su suplente, Claudia Miramontes, de la comunidad de Totolco. Continuamos con el candidato a síndico, el joven Edgar Leiva, y su suplente, un señor de Temastián, también que se dedica a las labores del campo, don Andrés Gamboa. Y por último, pero no menos importante, la compañera Ana Rosa Serrano, de profesión psicóloga. Y su suplente, una ama de casa de la comunidad de Acatepulco, ama de casa. Entonces, creemos que somos un equipo completo en esa parte de que conocemos de diferentes áreas, de lo que no sabemos unos lo saben otros, y nos complementamos en esta labor del trabajo hacia el municipio. Muy bien, me parece una planilla pues formada muy completa, varios jóvenes dentro de la misma, gente de campo, de diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes aspectos, pluralidad en la planilla en pocas palabras, ¿verdad, Jessy? Sí. Comentarte o preguntarte, mejor dicho, ¿tú qué opinas acerca de esta inclusión de la mujer dentro de la política? Pues creo que cada quien aportamos en la mayor medida de lo posible nuestras aptitudes, nuestros conocimientos. Tanto los hombres como las mujeres, pues somos un complemento de una sociedad. El que se tome en cuenta a la mujer, pues eso habla de que ya hay esa inclusión y esa toma de decir, aquí está la mujer que también tiene derecho, que también puede aportar algo, y me parece muy bien pues que se nos tome en cuenta. Creo que la lucha de años atrás viene ahorita rindiendo frutos en ese sentido, y pues es favorable también para la población el que estemos tomadas en cuenta. Okay. Jessy, vamos a pasar a un momento donde yo te voy a hacer preguntas cortas y espero que tú me tengas respuestas cortas. Sin pensar mucho las respuestas, lo primero que se te venga a la mente, pues no lo dices, ¿vale? Muy bien. ¿Tu nombre completo? Yesenia Calderón Cortés. ¿Dónde naciste? En Tlaltenango. ¿Cómo naciste? Nací con mucho sacrificio, según me comenta mi mamá. Fue un día, una labor muy, muy prolongada para el parto. ¿Grado académico? Licenciada en Derecho. ¿Dónde estudiaste? En Punorte. ¿Dónde creciste? Ay, híjole, sí es un recorrido un poquito amplio, pero la mayor parte de mi vida en Tocatiche. ¿Agricultura o ganadería? Ambas. ¿Ambas? ¿Por qué ambas? Porque son parte importante en el entorno de mi municipio. ¿Un momento feliz en tu vida? Cuando concluí la licenciatura. ¿Quién tiene la llave de tu corazón, Jessy? Mi familia. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Humildad? ¿Qué es para ti la humildad? La humildad, la base de una persona. ¿Cultura? Lo mejor que puede haber en todos los aspectos. ¿Gorditas o burritos? Gorditas. ¿De qué guiso? De carne en salsa verde. Okay. ¿Personaje histórico favorito? Los fundadores del Partido Acción Nacional. ¿Qué recuerdo tienes más vivo tú de cuando tú eras niña? La convivencia en la escuela. Siempre buscaba el que hubiera esa cordialidad entre los compañeros. ¿Trabajas en...? Tengo 21 años trabajando en CECITEC. Uh-huh. Ahí el profesor Rafael Gutiérrez me brindó la oportunidad en el 2001 de entrar a trabajar con su equipo. Ahí he estado desde hace 21 años. En esta administración se me brinda la oportunidad para trabajar con funciones de juez municipal. Uh-huh. Y pido licencia para venir a
a participar en la campaña. Muy bien. ¿Agua o refresco? Agua. ¿Un momento triste en tu vida? La pérdida de mis abuelitos. ¿Tienes alguna comida favorita? El pozole. ¿Verde o rojo? Rojo. Rojo. ¿Con pata o sin pata? Sí. No, con carne normal. Carne normal, vale pues. ¿Color favorito? Azul. ¿Soberbia o humildad? Humildad. ¿Caliente o frío? Frío. ¿Algún animal preferido? Los gatos. ¿Acción o comedia? Comedia. ¿Música favorita? Algo que me relaje al final del día. Ok. ¿Algún artista favorito en especial? No, no tengo ninguno. ¿Deporte favorito? El voleibol. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Tu mejor recuerdo de toda la vida? Los momentos vividos en familia. Muy bien. Pues así es como terminamos, Jessy. Agradecerte el espacio, agradecerte pues que estés aquí con nosotros. Y pues no me queda más que desearte suerte en este proceso que inicia este 4 de abril. Enhorabuena y pues felicidades, Jessy. ¿Algo que quieras tú para finalizar? No, pues agradecerte, Vidal, por la invitación al periódico Somos. Muchísimas gracias y pues solamente me queda decir, Totatiche, está en sus manos el tomar la decisión, la que crean mejor para el municipio, y vamos a trabajar. Bueno, muchas gracias. Gracias.